Zamora 93.4. Vive la mañana Zamora con Patri Alonso. Good morning, everyone. Vive la mañana. Pues muy buenos días, viviendo la mañana contigo, como cada día de lunes a viernes, entre las 8 y las 12 del mediodía. Ecuador del programa, ya hemos vivido juntos 2 horas, nos queda vivir las 2 próximas, Dos próximas en las que viviremos el flamenco, el folclore, hoy el flamenco vuelve el viernes también, El folclore con Pablo Madrid y viviremos cuceando con Alberto Alonso, los niños y niñas del podcast Mucho Cuceo. Ganas de veros a todos ya, de vuelta a la normalidad y de vuelta con las secciones más guays aquí en Vive la Mañana en Vive Radio. Ya he entrevistado por teléfono a Teresa López, la actriz, y Carlos Mesa, el director del espectáculo Gordas, que estará este viernes 12 de enero a las 8:30 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión. Y también he entrevistado a Ana Campos, trabajadora social de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Zamora, que este domingo celebran un cocido solidario a favor de la asociación. Si te lo has perdido, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Escucha Vive la Mañana con Patri Alonso en la plataforma de podcast que prefieras. Ahí ya te lo ha dicho Manuel. Si te lo has perdido, en un ratito te pasas por cualquiera de la plataforma podcast. Y ahí estamos y ahí nos puedes escuchar siempre que quieras, donde quieras y cuando quieras. Correo electrónico preparado, listo ya. Me han pedido una canción y la acabo de ver, ¿eh? Ahora mismo ponemos algo. Está la oscuridad y hay algo en el silencio que se escucha. Aleluya, porque tenemos 2 entradas, 2 invitaciones para que acudas este domingo a ver a Francisco, al artista valenciano, en el Teatro Ramos Carrión. ¿Qué tienes que hacer? Pues enviar un correo electrónico con tu nombre y apellidos y nombre y apellidos de tu acompañante. Y decirme una canción, una sola canción me vale, de toda su larguísima carrera musical. Esta es la nueva, así que también vale. Hoy no te digo esto, por si no sabes. El viernes haremos el sorteo aquí, en la última hora del programa. Durante el viernes por la tarde tendrás que venir a buscar tu entrada, o tus entradas, vamos, tus invitaciones. Viveradiozamora@gmail.com, correo electrónico con una canción de Francisco y entrarás en el sorteo de 2 entradas para ver a Francisco este domingo en el Teatro Ramos Carrión. Bajo la luna me ardió por dentro el corazón. Dejé de pronto de ser yo. ¿Tienes algo que contar? viveradiozamora@gmail.com. Vive la información en Vive Radio Zamora con Patri Alonso. Cuatro minutos sobre las 10, 10 de enero de 2024, tiempo para la actualidad más cercana en Vive Radio, un miércoles que amanece con, bueno, fresquito, en este momento 5 grados de temperatura. El Museo de Baltasar Lobo se ubicará finalmente en el cuartel que ahora ocupa la policía local en la Plaza Mayor de Zamora. Es la opción que defienden Izquierda Unida y el Partido Socialista y que se llevará a la Comisión de Cultura de este mes. Considera la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, que este proyecto es el que tiene mayores garantías de salir adelante por el montante económico que supone, por las facilidades de ejecución y por el mantenimiento futuro. Y entendemos que es mucho más interesante tener un museo pequeño, que sea menos costoso de mantener, que permita gastar el dinero en actividades culturales de interés, que realmente dinamicen, que realmente generen interés hacia Baltasar Lobo, hacia su figura, hacia su obra y sobre todo hacia el arte contemporáneo y el arte en general. Un museo vivo, que además, cuando dicen que es que no cabe toda la obra de Lobo, bueno, nos parece un argumento tan absurdo, ningún museo del mundo
ningún museo del mundo tiene expuestas todas sus colecciones, todas sus obras. Y además, en el caso de un autor único, de un museo unipersonal, es agotar al autor. Es mucho más interesante poder rotar las obras, poder cambiar la visión de la obra del autor cambiándola periódicamente, tener un museo vivo donde se vaya cambiando la exposición permanente. Queda, por tanto, desechada la idea de construir el museo en el castillo, una propuesta que comparten la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo y también los grupos de la oposición. Zamora sí afea al equipo de gobierno que no trabaje para buscar la financiación necesaria para hacer este museo en el castillo. Solo propiamente política, sino que también es un clamor de los ciudadanos, es un clamor de las asociaciones implicadas, como la Asociación Baltasar Lobo. Es una opción real, viable y apoyada por los colegios profesionales, que no tenemos que olvidarnos de ellos, y por tanto creemos que Izquierda Unida está cometiendo un grave error manteniendo esta postura, pero lo que sí que es grave es el cambio de opinión, un cambio de opinión a lo que nos tiene acostumbrados últimamente el Partido Socialista, impera mucho en la política, pero que nos parece muy triste habernos hecho perder el tiempo durante todos estos meses, cuando ya tenían un pacto. Precisamente el concejal del Partido Socialista, David Gago, aunque sigue considerando que el antiguo ayuntamiento no es una solución idónea para albergar la obra de Lobo, asegura que es la opción más viable, la más realista y la que puede salir adelante de forma más rápida. Al final, nosotros desde el Grupo Socialista lo que hemos buscado es una posición que sea satisfactoria, que sea realista y que sea viable para la ciudad. No vamos a esperar más de una década para tomar decisiones que se necesitan tomar ya y que además necesitamos que estén implantadas no solo dentro de este mandato, sino dentro de este año. Creo que nadie entendería que tuviéramos edificios parados sin actividad, que seguimos considerando que el ayuntamiento no era la mejor solución para albergar la obra de Lobo, pero que no obstante, tras escuchar los expertos que han redactado el anteproyecto del antiguo ayuntamiento y los técnicos municipales invitados, hemos comprobado que es una opción viable museísticamente hablando, y créanme, y lo puede decir todas las personas en el grupo, que yo particularmente hice muchas preguntas al respecto de cómo funcionaba el proyecto en el antiguo ayuntamiento, y también sacamos una conclusión: el espacio expositivo del antiguo ayuntamiento es el mismo espacio expositivo que el planteado en el castillo. La siniestralidad vial se ha reducido un tercio en el último año en las carreteras de Zamora, en las que 12 personas perdieron la vida en accidentes. También descendió el número de siniestros, un 27% respecto al año anterior. En cuanto a los accidentes con heridos, en 2023 se elevó a 12 el número de personas que requirieron ingreso hospitalario, 9 más que el año anterior. Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora. Queremos hacer hincapié, porque es llamativo, de la necesidad de utilizar el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad salva vida, porque de todos estos fallecimientos que hemos dicho, casi el 50% no llevaban el cinturón de seguridad. Esta tendencia a la baja se ha percibido también en los accidentes de tráfico provocados por animales. Ha habido 1.134, lo que supone una reducción del 3%. Sobre todo, jabalíes y corzos son los responsables de estos siniestros, aunque hay de todo tipo, también perros, un 60 accidentes por perros, lobos, hasta una nutria que tuvo que ver con uno de los sucesos. Alfonso Ibáñez, jefe provincial de tráfico, reconoce las dificultades para poner coto a este tipo de siniestros que afectan sobre todo a las carreteras de la provincia. Medidas que se han venido aplicando desde hace un tiempo a esta parte ha reducido en este 2023 un 3% las cifras de accidentes por fauna, pero el problema que tenemos con la fauna, ya lo he explicado en alguna otra ocasión, es que tenemos una superficie enorme de kilómetros cuadrados con una gran cantidad de animales muy variados. Es decir, tenemos desde jabalíes, corzos, nutrias, hemos tenido hasta accidentes lobos, algún accidente por buitre. Entonces, el patrón de comportamiento de los animales es muy variado y responde de manera muy diferente a las diferentes medidas que podemos poner desde la administración. Por cierto, que la Guardia Civil impuso el año pasado más de 15.000 multas, buena parte de ellas por exceso de velocidad. (Risa)
La incidencia de las enfermedades respiratorias es evidente y se estima que va a seguir creciendo al menos durante 2 o 3 semanas. El colectivo de enfermería pone de manifiesto la presión asistencial que se está registrando en los centros de salud y en los hospitales de la provincia. María Ballesteros, responsable del sindicato SATSE en Zamora, señala que en la primera semana de enero se ha registrado más de 1.900 urgencias en el Hospital Virgen de la Concha. Entonces, bueno, siempre nos pasa lo mismo. Nos pilla el toro pues cuando no hemos puesto la solución antes. La solución, pues siempre lo ha dicho SATSE, siempre lo ha dicho este sindicato de enfermería, hay que aumentar el personal, hay que aumentar las enfermeras y enfermeros en los hospitales. Ciertamente ahora nos ponen la mascarilla sí y la mascarilla no. Yo tengo que decir que los enfermeros y enfermeras del complejo asistencial de Zamora llevan mascarilla puesta, o sea, tú vas a urgencias y ellos ya desde hace mucho tiempo la tienen puesta. En el capítulo cultural, una buena noticia: el Museo Etnográfico de Castilla y León ha experimentado el pasado año un incremento significativo de visitantes. Se aproximó a los 57.000, lo que supone un aumento de casi el 12% respecto al año anterior. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y la delegada de la Junta de Castilla y León, Leticia García, acompañados por el alcalde de Villalcampo, Miguel Ángel Martín, y miembros de la Corporación Municipal y técnicos de ambas administraciones, han visitado las obras ejecutadas para la construcción del nuevo depósito para abastecimiento de Villalcampo, que ha contado con un presupuesto de adjudicación de 111.925 euros financiados con cargo al Fondo de Cooperación Local. Ambos han destacado que esta actuación ejemplifica la colaboración institucional efectiva para mejorar los servicios básicos a los habitantes del medio rural. Como bien ha dicho la delegada, han sido casi 112.000 euros, donde buena parte lo ha puesto la Junta de Castilla y León a través del convenio que tiene con la Diputación del Fondo de Cooperación Local. Y esto es un nuevo ejemplo de las actuaciones que estamos acometiendo, bien la Diputación de forma independiente, bien los proyectos de colaboración con la Junta de Castilla y León en toda la provincia, donde estamos mejorando algo que lo he dicho muchas veces: la primera preocupación que te ponen los alcaldes encima de la mesa es el agua. Y este tipo de obras son obras que tienen unas inversiones importantes, pero son obras con un recorrido importante. Aquí estamos hablando de una inversión que tendrá garantía de suministro del agua para 25 o 30 años sin ningún tipo de actuación en la localidad de Villalcampo. Los martes sale la lonja, los miércoles la recuperamos aquí en Vive la Mañana. Mesa de porcino de cebo, selecto 1,646 euros el kilo, normal 1,634 euros el kilo, graso 1,646 euros el kilo, desvieje 0,74 euros el kilo e ibérico hasta 150 kilos 2,19 euros el kilo. Mesa de porcino de lechones, lechón gran partida 91 euros la unidad, lechón de recogida de pequeñas partidas 82 euros la unidad, tostones de 6 a 8 kilos 43 euros la unidad y tostones sin hierro 52 euros la unidad. En la mesa de ovino, lechazo hasta 11,50 kilos, 4 euros. De 11,50 a 13 kilos, 3,75. De 13 a 15 kilos, 3,55. Y en la mesa de cereales, trigo blando, calidad, harino, panadera, 228 euros la tonelada. Cebada, 211 euros la tonelada. Avena, 262 euros la tonelada. Maíz con 14% de humedad, 220 euros la tonelada. Y paja empacada, 125 euros la tonelada. Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Zamora. Buenos días, continúa el frío. En la provincia de Zamora pueden subir, pero muy ligeramente, las temperaturas. La máxima de 7 grados en Benavente, Toro y Zamora, 8 grados en Pola de Sanabria. El cielo nuboso cubierto, las precipitaciones serán muy débiles y ocasionales, más frecuentes en áreas de montaña, serán en forma de nieve allí, con una cota que comienza en 1.100 metros, pero bajará hasta los 800 metros, el viento del norte y nordeste ocasionalmente más intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Todos los lunes. Y los viernes. También los viernes. También los viernes a las 10 y cuarto de la mañana. Todos los lunes y los viernes, Vive el Deporte. En Vive Radio. ¿Con quién? Con Óscar Prieto. ¿Contigo? Conmigo a las 10 y cuarto de la mañana, Vive el Deporte en Vive Radio. Los lunes y los viernes, Vive el Deporte en Vive la Mañana con Óscar Prieto. Zamora 93.4. What would I do without?
smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Me, John Legend, 10:18. Y tras la información, un poquito de música. En unos minutos está aquí Pablo Madrid. Vamos a volver a vivir el folclore aquí en Vive Radio Zamora. Primer Vive el Folclore de 2024. ¿Qué nos traerá? Pues no sabemos. Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. ¿Tú qué radio escuchas? Same old, same bed.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Zamora 93.4. Es que nos estamos dando los buenos días. Buenas, buenas. Buenos días, feliz año, feliz. Todo, que tú no habías venido. Bueno, pero... Pablo Madrid. Pero para felicitarnos, nos felicitamos. Sí, tú y yo por la calle nos vemos a menudo, porque claro, como somos del barrio... Claro, del eje este, del románico. De la zona de los ricos. Bueno, eso había que medirlo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Pablo? Todo bien. ¿Vivimos mucho folclore este 2024 o no? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que sí. Que yo también creo. Viviremos mucho folclore o el necesario, que tampoco hay que estirar mucho la cuestión. Yo ya lo sabes, y de verdad que no te lo digo en antena por nada, porque es verdad, pero estoy descubriendo así cosas muy guays gracias a esta sección. Bueno, pues que nunca me hubiera puesto yo a escuchar. Claro, porque lo que hablábamos, que habría que desarrollarlo, el tema este de los algoritmos en los que vivimos. Claro, eso es lo que hablamos un día, sí. Que de alguna manera los algoritmos siempre existen. La radio es un algoritmo, porque los gustos de lo que tú pones en la música, pueden, tus oyentes son lo que están oyendo habitualmente, y así pasa con todo. Pero claro, la potencia que tienen las plataformas de difusión de la música, Spotify y demás, pues es brutal. Y de tal manera que te perfilan el gusto y no te dejan decir, bueno, ¿y qué otras músicas que yo nunca se me ocurriría escuchar, puedo escuchar? Entonces, pues no está en el algoritmo. El algoritmo te va haciendo tu gusto, te va perfilando y te va diciendo cosas similares a tu gusto, no cosas diametralmente distintas. Es cierto. Con lo cual, músicas que sean totalmente diferentes y que puedas tener una experiencia distinta. Pues me está encantando esta experiencia. Y como encima es contigo, pues por mucho. Bueno. Mírame, todavía me queda. Ahora no se va a los restaurantes, se va a tener una experiencia. Es verdad. Todo es una experiencia. Claro, una sensación. Tú y yo vamos a la balona a los conciertos y experimentamos también. Claro, yo voy a muchos conciertos sin saber, bueno, veo que el título. Yo también a veces, tal, ¿eh? Pero ni trasteo para yo ver de qué a va, veces. Porque me apetece que me sorprenda. A mí también. Que me sorprenda para bien o para no también. Y es que casi siempre es para bien. Es verdad que alguna vez no, pero sí, casi siempre es para bien, ¿eh? Uno tiene pistas, ¿no? Normalmente hay gente que te da pistas y merece la pena, tal, pero yo no lo trasteo para que me sorprenda. El hecho de escuchar el concierto. Pues ah, por cierto, ¿me recuerdas, Pablo, que mañana voy a tener aquí a Álvaro del Avalon? Ah, pues. Que después de tantos meses de sección de música con NAE y tal, va a venir a vernos. Pues me parece fenomenal, porque además me parece de las personas que más están haciendo desde la iniciativa privada. Están haciendo más para que haya una variedad, una oferta cultural y musical en la ciudad y en la provincia de Zamora. Muy, muy interesante y muchas veces muy, muy altruistamente. Entonces, bueno, una gran figura para la música en Zamora, sí, Álvaro de Paz. Es verdad que luego, Pablo, ahora hablamos de folclore, hombre, que a eso has venido. Podemos hablar de todo. Que digo, es verdad que que Álvaro es un tío que como que es un sentimiento unánime de qué buen tío, ¿verdad? Como que siempre es que se habla de Álvaro es... Sí, pero eso podía estar sujeto a simplemente me caes bien, me caes mal, pero es que va más allá. Va bastante más allá porque los hechos están ahí, o sea, trae gente a tocar aquí que muchas veces yo no sé si llega a perder dinero, pero ganar fijo que no, porque todos sabemos lo que cuestan las cosas y demás, sí. Y los resultados a veces. Y el aforo que tiene la balona. El aforo y demás, tiene, y claro. Sin embargo es una cuestión... Yo un día creo que me dijo algo así como que él había montado su bar para poder escuchar la música que a él le apeteciera. Hijo, qué ese guay. Ese era un poco el marco donde tal, pero claro, no deja de ser un negocio y uno tiene que vivir y pagar los gastos y demás.
Y entonces, en ese hacer suyo a lo largo del tiempo, si uno empieza a recopilar gentes que han pasado por aquí, el buen trato que le da a todo el mundo, que acaba hablando muy bien de Zamora porque se han sentido muy bien tratados. Es nuestro mejor expositor. Es una embajada, sí, total, es una embajada tremenda. Total. Con lo cual yo creo que si alguien debería tener un reconocimiento nunca pedido, nunca pedido ni deseado, porque deseado, es muy porque tímido, además él está a lo suyo, sí. Pues sería, yo se lo daría. El 30 de diciembre se celebraba el 40 aniversario de la Cueva del Jazz, que también, seguramente tú por tu edad recordarás perfectamente. Gracias. No digo que de, tú irás desde muy adolescente, yo desde muy adolescente no, pero tú yo seguramente ya, que sí. Ya un mozo. Y digo, y Álvaro no llevará 40, pero lleva muchos, pues también. Yo, pues llevará 30. Lleva muchos no, también. No lo sé. Se lo voy a preguntar mañana, mira. La cosa de los años y efemérides. Mañana se lo preguntamos. No es lo mío, no es lo mío. Bueno, Pablo Madrid, señor, bueno, cuénteme usted qué nos ofrece por hoy. Por ahí tienes una entradilla. Entradilla que ¿sí? Hay un personaje que se llama Carlos Soto. Sí. Que es uno de los fundadores de Celtas Cortos, flautista y de, bueno, pues de distintos proyectos. Y compuso esta entradilla en el primer disco que hizo, y bueno, pues en 2011 ha estado tocando aquí en el festival de en la muestra de folclore de Zamora, y en otras formaciones, y en esta formación está acompañado con Carlos Martín Aires a la guitarra acústica, además César Díez, que lo encontraremos muchas veces, bajo Fretzler y demás, y Ricardo Ramos, que es profesor de dulzaina y de percusión tradicional, y María Desbordes con Twizzles y Borz. A ver cómo suena. Hombre. Bueno, pues esto es un trabajo que hizo que le dieron el premio Agapito Marazuela, y que dentro de ese premio. Me encanta ese nombre, te lo juro. Agapito, el premio Marazuela. Agapito Marazuela. Pase usted hasta la cocina, ahora le presentamos. Es un gran referente de la música tradicional en Castilla y León, a nivel nacional. Es un premio conocido, ¿no? Es un hombre muy conocido, el premio suyo es muy conocido. Si queréis, un día hablamos de su figura. Vale. Y bueno, pues esos premios que se dan en es un premio europeo de nueva creación de folclore, Agapito Marazuela, en el año 2011 le dieron este premio. Y parte de la historia es recrear esta entradilla, que es la entradilla castellana, que recopiló y de alguna manera está asociada a la figura de Agapito Marazuela. Me encanta, entonces, me encanta. En ese momento Castillás, en este en concreto Carlos, pues ganó el premio e hizo esta versión de la entradilla. Oye, ¿quieres ir presentarme a este señor antes de que continuemos? Buenos días. Pues este días, señor que hay aquí a la... Ya que acá, por la voz, yo creo que lo conoce todo. Ya lo conocemos. Más conocido que nadie. Es Mario Martínez Roncero. Hola, amigo, Mario. Compañero y músico tradicional. Bienvenido entre otras de nuevo. Muchas cosas. Estuvo con nosotros un día en la sección de música del Abuelo hablando de esas fan, ¿cómo era? Las Folky Fans. Folky Fans, ¿van a continuar? Continúan. Vamos a hablar de ellas entonces también. Oye, vamos, ¿seguimos escuchando o qué quieres, Pablo? Bueno, tú mandas. Lo que tú creas. Pablo me trae siempre cosas muy bonitas y me las explica. En eso consiste esta sección. Bueno, pues si quieres vamos pegando, salseando así. Venga, un poquito con... Puedes intervenir cuando quieras. Podemos pasar, Mario, de lo dulce a lo salado y muy postre, bien, en fin, muy bien, cosas. Muy bien. Si quieres, podemos poner dos temas de un trabajo que se hizo en San Martín de Castañeda para el Parque Natural, que lo hizo Bajo Duero, colaboramos el Consorcio de Fomento Musical, el Centro Geográfico. ¿El baile? Por ejemplo, puede ser el baile de San Martín de Castañeda. Pues vamos a ver. Vale, bailando, ya andaba de bailando, vale.
Pues este es el baile de San Martín de Castañeda. Y la que está cantando es Antonia del Estal, una grabación que le hicimos en el año 84, por ahí, y que forma parte de esta recopilación. La obra que está en Talleres del Rincón de la Memoria fue un proyecto que se hizo allí en el Parque Natural sobre cultura oral, teniendo en cuenta que la cultura oral que necesita de alguna manera de algún tipo de soporte, ahora hablabas de que esto es un CD, necesita de algún tipo de soporte porque al ser una cuestión que se transmite de persona a persona y que no es un soporte, no es un... necesita transmitirse de otra manera. Claro. Y también necesita poner, se ha puesto mucho el foco durante mucho tiempo sobre el patrimonio material, los espacios naturales, las construcciones, los objetos, pero hay detrás de eso hay una cultura oral que es lo que hay también que transmitir. Entonces, de alguna manera se concienciaron en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León en hacer estos trabajos, recopilación, donde la gente participaba, la gente de la zona, y ponía en valor también su propia cultura a través de estos talleres que se hicieron en Sanabria con la gente de Bajo Duero y con... Pablo, perdóname que te pregunte, ¿habéis recogido alguna vez en Riva del Lago, ya que ayer se cumplían esos 65 años? Sí. De hecho, el disco que hicimos de Sanabria en el año 86 había varias grabaciones. El otro día pusimos aquí, hicimos una comparación entre La Nana de Riva del Lago. La tengo guardada, que te dije cómo, claro, me gusta. Que la cantaba Josefa Puente. Y sí, estuvimos grabando allí, acompañados por Julio Prada en aquel momento, que nos acompañó y nos presentó gente que sabía él que cantaban, y estuvimos por allí recopilando el consorcio. La Nana la tengo yo guardada, que era bien bonita. Y de este trabajo, que es, yo entiendo que es muy interesante, sobre todo porque pone el foco en ese otro patrimonio que no es tangible, te he traído otro corte por ahí. ¿Cuál? Dime que es cuál. El Son de Carnaval. Que lo canta, también esto lo grabamos en su tiempo en el año 84 también, y canta Isidro Álvarez Corrales, toca el rabel, y María Álvarez Corrales canta este Son de Carnaval con el rabel. Ya vienen los carnavales, la feria de las mujeres. El que nazcas este año, que va para el año que viene. Tenemos este Son de Carnaval. Sí, cantado por María y tocado por Isidro, que fueron dos grandes intérpretes, y que, bueno, pues en los fiadeiros, las noches de invierno en Porto, que no son como las de aquí, hay que decirlo, pues ¿qué puede pues hacer? Animaban... ¿Menos cuánto puede haber en Porto en invierno? Menos mucho. ¿Menos mucho? Menos mucho, dirían ellos. Ha nevado en Peces, que lo he leído yo, ya está pues nevado. Entonces en Porto también hay nieve, sí. Seguro. Sí. Y nada, pues bueno, pues de esa memoria, de la memoria de este instrumento, de la pervivencia de un instrumento que tiene que ver con la transhumancia de Anaus, que también es otro tema para otro programa. Ay, pues vete apuntando. No sé por qué no voy apuntando, porque has dado ideas y los últimos programas de 2023 también. Claro. Esta me encantaría, lo de la transhumancia, ¿eh? Pues estaría muy bien hacer algo. Es que, por cierto, en la última Folky Fan, en el Avalon, estuvieron unos amigos tocando el rabel y echando unas rabeladas también. No todo es baile, dulzaina y gaita o flauta y tamborín, sino que también hay gente que está tirando de este instrumento, construyéndolos y cantando con ellos. ¿Se construyen aquí en la provincia? Sí, cuéntame, Mario. Hay más de hecho, el rabel ahora está teniendo un poco de pervivencia, siempre ha estado ahí en auge. Pero bueno, hay una pequeña moda que hace que ahora la gente otra vez lo vuelva a tener en valor.
valor. Ah, mira. Y sí, sí, hay gente que se anima a construirlos aquí, que se puede construir con vaciando un tronco, una madera, o se puede incluso hasta con latas de estas de escabeche y estas cosas. Al final, lo que tenían los pastores a manos con lo que construían los pastores. Y en Porto muchos rabeles se hacían con las cajas que traían de las mantecadas de Astorga, que eran unas cajas de madera. Aprovechaban esa caja, le ponían la piel por encima y el mástil y se hacían un rabel. Porque lo del reciclaje que está ahora de moda es algo que la tradición lleva haciendo siempre, siempre. Claro. Las tres R, reutilizar, reciclar y eso siempre. Y reducir. Porque había poco material, había que aprovechar. No, vivían reducidos, yo creo. Que de ahí venía, sonaba, de ahí venía sonaba igual de bien que ahora. Pues tendría otros temas. El sonido es diferente, me imagino. Pero yo creo que lo importante a veces no es tanto la calidad del sonido. Es verdad que hoy en día se construyen instrumentos con una precisión fabulosa. Así valen luego los fabulosa. Instrumentos ahora, claro. Bueno, y también se producen en serie y se abaratan. O sea, tienen muchos procesos ahí. Pero sí es cierto que lo importante a veces no era tanto el tipo de sonido, la pureza del sonido, el sonido que se busca, sino la función que daba la música. Uh-huh. ¿Para qué sirve la música? Y quizás esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, para entretener, para significar, para poner en valor, para solemnizar, para todas esas funciones, la música tradicional las ha ido cumpliendo. Y las ha ido cumpliendo muchas veces con lo que se tenía. ¿Había que dar baile? ¿Había dulzainero? ¿Se podía pagar al dulzainero? Se contrataba. No, una lata, unos dedales y la cabeza, la imaginación y el recuerdo, y un baile de toda la tarde cantando, pasándose la lata o la pandereta unos a otros. Y había baile. Qué guay. Que era la función que había que cumplir. O sea, que en la última hubo alguien que estuvo tocando, ¿no? Sí, sí, se animaron a llevar el rabel. Juanma Yévoles y Marta Serrano estuvieron cantando y tocando unas rabeladas así, tirando a escena. Bueno, pero bueno, están dentro de lo que es el género. Siempre permite ese tipo de coplas apretadas. Oye, este martes que viene es el primero de 2024, primero del año, sí. Que espero que sean muchos. Está saliendo muy bien, los anteriores ya nos contaste, recuérdanos qué es. Sí, en este caso las Folky Fans las estamos desarrollando en el Avalon, uh-huh. aquí en Zamora, y la idea es generar un espacio en el que la gente de manera distendida tenga su momento, su foco, pues para tocar, bailar, cantar y demás de una manera totalmente informal. Nos vamos dando paso unos a otros, de tal manera que, bueno, pues oye, mucha gente, incluso hemos tenido a los niños con los padres que se han animado a tocar y demás. Bueno, pues es una forma, ¿no?, de quitar ese miedo escénico, de ponerlo en valor. Y también, bailar. Y bailar, sí, porque por supuesto. Porque en las jam sessions de jazz de los lunes la gente no baila, pero en esta sí. Bueno, es que la simbiosis de la música y el baile es algo que es un binomio casi inseparable, pues, ¿no? Sí. Porque además te lleva a los pies a hacerlo. Y bueno, la idea también es generar sinergias, ¿no? A veces nos han acompañado gente pues con otros instrumentos que están fuera del ámbito de la música tradicional, pero bueno, vamos a probar, vamos a tocar esto, a ver qué tal, te acompaño y demás. Bueno, pues generar esos espacios, ¿no?, de eclosión espontánea de todo ese tipo de cuestiones. El próximo martes, ¿hora? De 10 a 12 de la noche, o 23:59, venga. 23:59, totalmente gratis para todo el mundo, sepas tocar un instrumento o no, yo voy a y ir. Y con la colaboración de Álvaro, que hablábamos antes, que es un hombre al cual siempre hay que agradecerle que y está. Y la Escuela de Folclore, que tiene buenas ideas. Claro, bueno, claro, claro, claro. Aquí hay unos cuantos que las van soltando. Yo di la idea de por qué no juntáis los de las jam, de los del jazz, con los de las folclore. Todo llegará, todo podrá ser, y todo dará su fruto, o por lo menos generará algún tipo de experiencia. Pues esos caminos de alguna manera están tendidos. A veces es una cuestión práctica de tener tiempo, de escuchar. Eso de decir, es. Podríamos hacer un arreglo de esto, podríamos jazzear esto o folquizar lo otro. O sea, vamos a folquizarnos. Además, me gusta mucho el término. Lo bueno de la música es que, como se escapa en el aire, si algo no ha quedado bien, pues no pasa claro, nada. Claro, no se trata, bueno, ya, no se trata ya te de grabar digo yo un que disco, no. Se trata de disfrutar el momento. Claro, claro, claro. Y lo que además eso como para toda la familia un poco, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Porque ya nos contaste que iba a los padres con los hijos. Y ahí demás. Ahí teníamos a un alumno que decía a los padres, oye, que ir a la cama. Y decía, bueno, un poco más, no me quiero ir. No, los niños no se querían marchar. No me extraña. Además, suben a tocar, con lo cual está muy bien. Hay que involucrar a los niños desde pequeños con la música, siempre, siempre. Y es una padres. Cosa. Sí, bueno, claro, que hay padres que también hay que... Que no es la primera vez que tenemos a alguna madre esperando allí todo el curso a que el niño salga de clase y dice al final, pues vamos a ver, espera, me hubiera apuntado. Digo, pues haberte apuntado desde el principio. Pues mira, oye, pues muy buena idea, claro. Muy buena idea.
Bueno, Pablo, ¿qué más? Pues nada, pues si quieres pegamos un brinco así en el aire y nos vamos a escuchar, por seguir por proximidades, a un grupo leonés que se llama Tarna, que hizo dos discos. Del primer disco que hizo este... No, ah, lo bien, perdón. Lo has encontrado. Titos de Prioro. Los Titos de Prioro, perdón, que es una versión que hacen, un dúo, que todavía siguen funcionando, aunque tienen otros proyectos. Tanto Diego y Rodrigo. Rodrigo toca el whistle, guitarra, gaita, buzuki, y Diego Gutiérrez toca la guitarra y la voz, a la armónica algunas veces. Y cogen los Titos de Prioro, que los Titos es un baile y un ritmo leonés, y hacen esta versión. Dame la mano, paloma, toma la querido dueño. La noche que tú no vienes no puedo dormir un sueño. Y algún día dije yo que olvídate era mi muerte, y ahora lo mismo me da olvídate que quererte. Dame la mano, paloma, toma la querido dueño. La noche que tú no vienes no puedo dormir un sueño. Mira, este, justo esto es lo que me invita a mí a bailar. Pues ves, ¿ves tú? Sí. Es que hay mucho. Yo bailo mucho con los pies aquí sentada, ¿eh? Sí. Todo el tiempo que estoy sola y pongo música, me muevo. Sí, parece un parabaile. Sí, total. Exacto. Total. Bueno, pues el grupo este ahora tienen otros proyectos, se han separado, pero yo creo que también se juntan cuando merece la ocasión o cuando tienen algún trabajito por ahí. Y entonces la provincia de León también, junto con Zamora, Salamanca, Trasosmontes y algún otro lugar, tenemos en común bastantes cuestiones rítmicas, melódicas y demás, que bueno, que genera un espacio cultural también. No tanto, no, yo no digo el Reino de León, como otra gente dice, pero en la zona de influencia entre el sur de Asturias, el León, Trasosmontes, insisto, la parte del sur de Galicia y lo que es Zamora y Salamanca, generan un espacio cultural bastante interesante, que lo hemos dicho mil veces, por falta de recursos y de económicos y por falta de desarrollo industrial y demás, hemos tenido la suerte de que hayan pervivido muchas músicas y muchas maneras antiguas de entender la vida, que nos han llegado y lo hemos podido conocer algunos de primera mano, con lo cual pues ha habido una transmisión y no ha habido tanta pérdida como en otros lugares donde el progreso se impuso a lo anterior hace demasiado tiempo. En estas zonas de aquí todavía se siega con la hoz o se hará, yo he visto arar con la mancera y con un arado romano, como araban siglos y siglos atrás. Y en la zona de Tierra de Campos eso es un recuerdo muy, muy, muy lejano. Muy lejano, qué bonito que se conserve eso también. Sí, es una pena que sea por falta de desarrollo, pero bueno, ahí está y la virtud será que le saquemos producto a la... No les hables de una situación. Tablet a esos que harán así, ¿eh? Bueno, pues ahora ya sí. Lo que pasa es que ha convivido la tablet con el... Bueno, qué brutal, la tablet qué con fuerte, el arado romano. ¿No? Sí, pues sí, ya es, te digo. Es una imagen. Yo ya te digo. Pero bueno, ahí está. Le llega un WhatsApp mientras está arando con el arado romano. Lo suyo sería que el arado romano ya se manejara con la tablet. Que sí. También estará al caer. Bueno, Pablete, vamos con la última. ¿Va? Venga, la última. Vamos a escuchar a Zoo Bazar, si os parece. Nos parece, Mario, ¿te parece? Es un cuarteto. Perfecto. Que hizo el Amir John Haddad, laúd árabe, sadturco, buzuki griego, demás. Diego Galaz, del de Feten, de violín Feten. Y demás, serrucho, mandolina, Héctor Tellini al bajo y Pablo Martín Jones, percusiones y batería. Una delicia de grupo que fue muy efímero, pero que nos dejó cosas como esto. We'll be right back.
O sea, que lo que hace Feten de recuperar una escoba con no sé qué para hacer sonidos, eso ya se hacía hace mucho, que es lo que has contado antes. El reciclaje, claro. Tocar con cosas de la cocina, tocar ahora con... Ahora que hemos nombrado a Diego, me he acordado. Sí, sí, es que es algo que siempre se ha hecho. Algo que pueda producir ritmo, que pueda algo de melodía y demás. ¿Tienes algo en casa todavía de un instrumento así? Seguro que sí, ¿no? Pues me hizo uno hace poquito con una lata de aceite y un le puse un mástil, incluso con una pastilla para poder desenchufar y poder en ¿sí? un ampli y tal. Javier Montes de Entavía, que también recicla y no solo recicla, sino que se inventa. El otro día estaba tocando una flauta que tenía tres cuerdas y sobre la misma flauta y que tenía un bote de tomate que hacía de caja de resonancia. Me encanta. Y hemos estado tocando, grabando una cosa que cuando salga ya la enseñaremos. O sea, que la lata es un buen material conductor del sonido, ¿eh? Sí, sí, todo lo la caja de resonancia, claro. No es madera, es lata. Es otro timbre, es otro sonido, pero también con una pastilla, una vez que lo conviertes en una onda eléctrica, lo puedes manejar. Por favor, y dile modular. Que venga un día a vernos contigo. Pues cuando señor. Venga por Zamora, nos. Me encantaría. Acercamos. Sí, hombre, además, un hombre que tiene mucho que contar. ¿Mm? Mucho, pues mucho. Pues hala, cuando que quieras. Contar. Bueno, y tú cuando quieras, Mario, igual. Pablo no te invita porque Pablo es así y no quiere, ¿sabes? Pero te invito pues sí, yo. Que es broma, Pablo. ¿Cómo puedes decir estas cosas? Sí, claro que sí. Hoy te ha invitado es Pablo, más, pero y lo si, que quieres si es que cuando quieras. Si puede venir un día que yo no pueda venir, que venga él. Hombre, yo encantada. Que venga Alberto, que venga, oye, venga yo, todo el mundo. Yo feliz, yo feliz. Yo no tengo... Gracias públicamente por estar un año más conmigo, lo que sea. Empezar un año nuevo. Con esta sección que estoy muy contenta de tener y en la que, ya te digo, yo estoy aquí aprendiendo mucho. Pues en eso estamos todos. En eso estamos todos. No sé qué voy a poner yo después de todo esto. Pues ¿por qué no pones el Pasacalles de Charco? Nos vamos con el Pasacalles. Eso está en el disco de Rasgos que hicimos todavía CD y esto está sacado del Cancionero de Aedo y lo tocaba el tío Charfas, Eusebio, que era un hombre que vivía en la calle de la Lobata y que daba baile en Valorio, tocando el tamboril, acompañaba a los gigantes. Y esto está en el Cancionero de Aedo, era una melodía, y Alberto la ha rehecho de alguna manera, le metió el ritmo, estaba solamente en la línea melódica con unas anotaciones de cómo era el ritmo, que dejó el maestro Aedo en el cancionero que hizo Salvador Calabuig. Y bueno, pues esto también se enseña a tocar en la Escuela de Folclore. Y aunque se hiciera el CD, está todo disponible en internet. También. Es importante. Ah, sí, vale. Claro, claro, claro. Sí, ya un día me contó Pablo que en Spotify hay muchísimo folclore, pero claro, los algoritmos no me lo llevan pasan. A otros sitios. Claro. Y en el canal de YouTube del consorcio tenéis toda la colección de Rasgos disponible para poderla escuchar. Pues mira, pues está muy bien. Infinidad de gracias a los dos. Hasta a el vosotros. Próximo miércoles. Chao, chao. Pride is the one to blame, yeah, cause yeah. I know I don't understand, just like you're
my friend so quietly. Who he think he is? Look at what you did to me. City shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart, it's when I'm with you. But I still don't say just how you look and do what no one else can. When the flow is loco, young B in the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. Estás escuchando Vive Radio. En este momento, Complicated, Avril Lavigne nos lleva a las 11 de la mañana a vivir la última hora ya de este Vive la Mañana. Todavía queda vivir con los cuzos de Zamora, con mis chicos del podcast Mucho Cuceo. Vuelve nuestra sección Vive Cuceando. Vuelve la información, la música, no te muevas. Hasta ahora. What she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me why the hell they gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else. Gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. Promise me I'm never gonna find you faking. No, no, no. You come over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling.